Hola, hola, bellas almas, cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez. Así me encuentras en YouTube y en Facebook y en Facebook y en Instagram me encuentras como Nieves La Paz Interior. También en Telegram como Nieves Paz Interior. Te puedes sumar al grupo de Facebook El secreto mejor guardado y ahí comparto otra información también que te puede ser de mucha utilidad en este proceso evolutivo que estamos viviendo como seres humanos. En Telegram comparto Mucha información que normalmente no puedo compartir con otros canales, con lo cual te invito a que te sumes. Ahí me encuentras como Nieves Paz Interior. Y te invito a que a este video le des un me gusta y me ayudes a compartir si lo que en este canal te sirve, eh, te ayuda, te suma a tu vida. Te invito a que te suscribas a este canal, a que le des a la campanita, porque hay muchas personas que me están diciendo que luego no les avisa. Entonces, bueno, ya saben cómo se las gasta YouTube, de repente hace sus cositas, entonces uno tiene que estar al pendiente de que la suscripción esté activa, de que te dé de, de que le hayas dado a la campanita y de que te esté avisando cada vez que subimos un video porque de pronto así se las gasta. Bien. Estamos en un momento muy importante, bellas almas, porque hoy más que nunca como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras atraes. Entonces estamos en un momento donde se necesita que toda la humanidad eleve su frecuencia. Si tú te llamas consciente, definitivamente tu frecuencia vibracional tiene que estar elevada, tiene que mantenerse en alta sintonía y cuidar mucho eh, tu vibración. Entonces hay que vibrar alto. Porque durante mucho tiempo hemos esperado la nueva tierra. La nueva tierra va a llegar cuando nosotros realmente eh, estemos en la frecuencia y vibración elevada. Si no, no va a darse eh, la magia que queremos y es momento donde la magia está disponible. Pero, lógicamente, esta tierra tiene que estar basada en el amor. ¿Por qué estamos viendo tanta situación conflictiva, caótica y demás? Porque nos tratan de sacar de nuestro centro y es muy importante que en estos momentos eh, estemos más vinculados a cuidar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones para vibrar en, en alta frecuencia. Entonces, no hay necesidad de esperar nada, no hay necesidad de estar esperando a que alguien afuera nos dé algo, sino realmente de estar caminando en tu propio sendero evolutivo y de conexión con tu ser divino. Esto significa estar en el momento presente, dar pasos conscientes, apropiados, armónicos, eh, elegir de manera consciente el tipo de pensamientos y sentimientos que decido tener y la forma en que decido accionar y reaccionar a cada situación que acontece en mi vida. De esa forma ayudo a elevar la frecuencia vibracional mía, del planeta y de todos los que me rodea. ¿Por qué? Porque estoy trabajando entonces de manera integral con la humanidad y con el planeta, de manera consciente, donde todo mi pensamiento, sentimiento, emociones, coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago empieza a estar en la alta frecuencia y todo lo que está sucediendo en estos momentos que estamos viendo, que tanta gente se está revelando, que tanta gente se está manifestando, que tanta gente está diciendo basta. ¿Por qué? Porque la gente ya está despertando, la gente ya está harta, la gente ya empieza a decir eh, hasta aquí. Pero hay también mucho enojo. Entonces, es momento de que no te enganches con el primero que pasa a tu alrededor y que no reacciones, sino al contrario, que te llames despierto, entonces es, eres... Porque eres un ser consciente y entonces accionas y no reaccionas. Entonces, todos estamos aprendiendo. Sí que ser paciente con los que están en su, propio, en su propio proceso resolviendo y digiriendo de forma adecuada lo que le ha generado el darse cuenta en todo este proceso de lo que hemos vivido en los últimos años de las trampas, mentiras, engaños, de todo lo que de alguna forma ellos pensaban que era para su bien y ahora resulta que están abriendo los ojos, revelándose las situaciones y dándose cuenta que han sido engañados. Con lo cual, eh, no hagas valer tu ego o tu soberbia diciendo, ya ves, te lo dije, ya ves, es que eres tonto, ya ves, porque eso es, eso es actuar de mala manera con los que te rodean. Entonces, eh, ayuda a que verdaderamente se sientan en calma se sientan en paz se sientan tranquilos sabiendo que eh, bueno ahí estás y que pueden contar contigo entonces es muy importante elevar nuestra frecuencia y eh, elegirse por encima de todo elegir la paz por encima de todo por encima de todo elige la paz no tensarse en, en discusiones y eh, eleva eh, tu conexión en todo momento y rechaza o, o mantente al margen de participar en situaciones dolosas, en situaciones eh, tristes, negativas, porque ahora es momento de cuidar nuestra frecuencia. Viene un momento de grandes bendiciones para la humanidad, bellas almas. Es un momento de alta energía cósmica. Lo que se viene después de, la, de los eclipses y las verdades que van a ser mostradas en todo momento van a ser muy fuertes y muy potentes. ¿Qué se requiere de nosotros? Sobre todo elevar la frecuencia. Pero desde dónde? Desde la verdad y la coherencia. Coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Es muy importante la verdad y la honestidad y moverse con integridad. Eh, parece simple, pero créeme, no es nada fácil porque nos han enseñado siempre. A, a reaccionar, a ocultar, a mentir, a engañar, ay, ay, qué tanto es una mentira chiquitita, es piadosa. No, no existe mentiras piadosas. Si estás deshonrando la verdad, la verdad solo es una. Entonces honra la verdad, honrate a ti mismo y eso te hará vivir en libertad y te hará vivir con una calma, con una tranquilidad que verdaderamente todo se abrirá a tu paso. Entonces hay retos que en estos momentos pueden sacarte de tu centro y eh, algunas personas se sentirán frustradas, se sentirán enojadas, se sentirán molestas y querrán venir a vomitar su basura. Eh, ¿Por qué? Porque muchas situaciones políticos, eh, eh, economía, muchas cosas se pueden desbaratar en sus narices, se puede caer y desmoronar lo que hasta ahora les daba seguridad y entonces pueden estar muy inquietas. Este es el momento donde se requiere que tú eleves toda tu frecuencia para ser un pilar de luz donde los demás puedan encontrar un poco de sostén, un poco de alivio, donde tú que has venido presumiendo entres también en caos, pues realmente no vas a ser un pilar de ayuda. Entonces, sé cortés, sé amoroso, sé benevolente, sé indulgente con las personas y atraviesa con los demás la mejor manera para ayudarlos a, a sentirse tranquilos. ¿Para qué? Para que su elección sea completamente diferente a lo que se ha venido teniendo eh, en las últimas eh, décadas. Es decir, ya no sea a través del miedo, sino a través de la confianza en quienes son y que van a poder salir adelante porque cuenta, cada uno de nosotros cuenta con todos los recursos con todas las potencialidades, con todas las habilidades, desde el ser divino que somos. Entonces, no hay nadie que venga a resolvernos la vida. Cada quien tiene que descubrir en esta conexión que somos un agente de cambio divino y que realmente ya venimos con la paquetería perfecta y completa de fábrica. No necesitamos ni que religiones, ni que políticos, ni que nadie nos venga a salvar, ni gurúes. Realmente todos y cada uno somos esos seres divinos. Entonces, si tú le das esta confianza a tu vecino, a tu compañero, a tu hijo, a tu amigo, y no pretendes drenarle la energía, esto le va a hacer ver a él que realmente él también está con toda la paquetería perfecta. Cuando yo reconozco mi ser divino es porque también puedo reconocer el ser divino que está en el otro. Entonces, esto permite que florezca ahora sí que todo el potencial de cada uno. Y entonces, hacerle recordar a cada uno que eh, su verdadero poder está disponible, o sea, que, que su archivo, eh, que, que toda su paquetería, que todo su software está listo para ser ejecutado y para, y para lanzarse a la vida. ¿Qué es lo que disminuye normalmente la frecuencia? Pues lógicamente eh, el, el entrar en tensión, el entrar en miedo, el pensar podré, no podré, servirá, no servirá, es un momento donde mantente en tu eje, en tu coherencia en todo momento y te darás cuenta de que cuando tú modificas tu percepción acerca de algo o acerca de una persona, Cualquier cosa que estés pensando o sintiendo, todo eso cambia. ¿Por qué? Porque si tú lo empiezas a ver desde el amor y cambias tu enfoque y eliges poner luz a todo lo que en esos momentos está siendo oscuro, la situación cambia, la negatividad cambia. Porque esta idea central eh, de que donde pones tu atención, intención, energía, crece y acontece pues esto también hace que se eleve tu frecuencia y cambie el planeta entero. Entonces, vibremos alto, vibremos en alta frecuencia, cuida tus pensamientos, cuida tus sentimientos, mantén regando tu jardín de forma armónica, de forma amorosa, de tal manera que en todo momento tú te mantengas en alta sintonía. Esto va a traer por consecuencia el que tú, energía que se expande ¿eh? y que nace adentro, a través y alrededor de ti, empiece a estar eh, en, otra, en otra sintonía. Cuando tú cuidas tus pensamientos, estás trayendo eh, al estado neutro, eh, buenos pensamientos traen buenos sentimientos y por lo tanto lo que emerge, lo que irradias desde el interior será buena frecuencia vibracional esto traerá a ti la materialización de una energía completamente distinta. Y lo que vaya surgiendo en tu vida será de otro, de otro calibre y de otro nivel. Entonces es muy importante que te autorrespetes, que estés consciente de lo que estás pensando y sintiendo en cada momento, de qué sale por tu boca, porque recuerda que el universo no tiene sentido del humor y recuerda que tus células están siempre escuchando. Entonces es muy importante que tú te mantengas en tu eje de forma armónica porque como te digo, tus células están escuchando y todo lo que te dices se está grabando. Entonces, ¿cómo cuidas tu jardín? ¿Cómo cuidas realmente y abonas tu propia tierra? Como, recuerda que como es adentro, es afuera. Entonces, la forma que mejor tenemos cada uno de nosotros es a través del amor. A veces nos puede enojar todo lo que esté sucediendo alrededor, pero recuerda que tú tienes la última palabra y el libre albedrío consiste justamente en elegir de manera distinta. Entonces, ¿cómo elijo pensar? ¿Cómo elijo sentirme? ¿Cómo elijo vivir cada día de mi vida? Este es el momento adecuado donde cada uno se cuestione en dónde está colocando su atención e intención. Porque donde pones tu atención, intención y energía, crece y acontece, bella alma. Entonces, date la oportunidad de darte cuenta si estás viviendo en coherencia y en alta frecuencia. Todo el tiempo estás creando. Dios no para de crear. Eres Dios y estás creando todo el tiempo. Entonces, cuida lo que creas. Porque si queremos ver esta nueva tierra florecer y dar nuevos frutos, depende de la forma en que esa frecuencia inunde y bañe a todo el planeta bella alma. Así que ese era el mensaje que quería dejarte en estos momentos porque vienen cosas muy convulsas y habrá muchos movimientos entre telones y es muy importante que tú te mantengas en eje de manera armónica, ¿para qué? Para tu propio bienestar, porque en eso consiste la felicidad. La felicidad no es estar sino bienestar, estar bien, en equilibrio y en paz en todo momento. Y eso, por consiguiente, trae la felicidad y trae paz a tu alma y a tu espíritu. Nos vemos, bellas almas. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Bendiciones infinitas.